Ay, 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 ya ni ganas, pero así en la vida, muchachos, hay que buscarle lado a todo eso, porque la Nora dice que hay día que vende y no vende, pero es normal, Nora, tener paciencia. Como dijo el mexicano, no te me agüites, porque el negocio sí funciona al día. Cuando se vende, hay buenos días y malos días, y aquí el chiste es, como dice así en Guatemala, perseverar. Ni un choco vendo al día. A la gran madre. Pero va a haber día, te va a alcanzar, vas a ver. Ni un choco vendo al día. Digo yo, ya me decepcioné, voy a hacer choco solo para mí, digo yo. Porque... Cuando no vendas ni uno de bravo, sí me voy a comer uno. Me voy a comer el otro. Un día estaba sentada yo y dije. Desahogate, comiendo choco, andando ahí. Bueno, dije, hoy no tengo choco, dije yo, no sé, porque no tenía chocolate. Ajá. No tenía uno de sandía, pero puro hielo. Enojada que no ha vendido nada, me como uno, dije, y me comí la pura sandía congelada. Pues la verdad, no, y así debe ser, pero mira, pues lleva tan suave, hombre. Vos te atormentás, hombre. Esa cosa sí, el negocio sí es. Y pasa que el día sí vende, el día no, pero. Hay que llevar tan suave como la. Sí, así funciona eso, hombre. ¿Qué pasa? Acuérdate que no todo el mundo estamos con la posibilidad de todos los días. Hay días que hay, días que no hay. Entonces te digo de que... Pues, yo de tener mucha paciencia. Buenas, Dios. Hablan ahí, ¿no? Buscan. ¿Venía por mi mandado? Fíjate que... ¿Qué te puedo decir? Me espantaste, pero mira, pues te voy a decir que yo no tengo dinero ahorita. No tengo, y si me das un poco de paciencia, yo te lo consigo. Porque mira que ahorita estaba atrasada, que no tengo dinero, entonces tengo, he tenido mucho gasto también. No sé qué decir, si me das tiempo. Lo que pasa es que te acordaste, me dijiste para 15 días y ya pasó un mes, 15 días ya. Sí, yo sé, tenés razón. Yo sé, va, pero como te digo, va, que yo ahorita no tengo piso, la verdad no tengo, porque mira que yo estaba atrasada, le he comprado cosas al niño chiquitito que tengo y entonces solo con la leche, pues, y es que no le he comprado, pero ni comida que decir al niño también, va, y entonces yo sé que vos tenés tu gasto y yo también, va, pero ahorita que yo ahorita no tengo, no sé si me das tiempo. Yo también tengo gastos, vos, porque tengo mis patojos también, están estudiando y otra que ya mi marido ya me regañó, ¿verdad? Porque pedí dinero y imagínate, yo pensé que como dijiste 15 días, dije yo que ya lo ibas a regresar y mira cuánto pasó ya. Sí, la verdad que sí, pero como te digo, fíjate que yo tengo a la niña en la escuela. La niña, tengo que comprarle útiles a la niña. Yo sé que no es tu problema, va, pero tengo que comprarle útiles a la niña. Ya apunté a la escuela a Quiquito, ya tengo que comprar los útiles también. Entonces, yo sé, va, que todos tenemos necesidad, va, y entonces, ¿quién te dijo que aquí vivía? Preguntando. Pensé que te me habías escapado ya, como no llegaste, no me llamaste nada para. ¿Le debes con Nora? Sí, le debo. ¿Y qué estás por poquito pagando, hombre? ¿Qué te pasa con Nora? Tan pusica con vos, ¿qué estás por poquito pagando, hombre? Y yo como le digo, va, que yo tengo, también he tenido mis gastos, también va, pero no es porque no te he querido pagar, no es eso, no es porque no te he querido pagar, simplemente que porque ahorita yo no he tenido, sí. Como te digo, he tenido mis centavitos, pero me han servido para un gasto que yo he tenido. Que yo he tenido, va, pero ahí siempre discúlpame, pero tu dinero yo te lo voy a conseguir. Como sea, te lo voy a conseguir, te lo voy a pagar, va. Yo sé que todas tenemos necesidad. ¿Y cuánto tiempo me lo vas a conseguir? Pues, déjame ver tal vez de este sábado al otro, porque... Ahorita no me han pagado a mí todavía, falta todavía una semana más para que a mí me pague, entonces en esas semanas yo te voy a conseguir tu dinero. Sí, bueno, porque si te pasas de esa semana, me pagarías interés, ¿verdad? Porque imagínate, ya
casi viniera ya casi que los 2 meses de que te di dinero. Sí. Poco a poquito que te pague ella, ¿verdad? Sí, pero si se pasa ella. Que ella tiene para la comida y la niña está estudiando y chiquita también, que todo eso va. Y por eso es lo que te dicen de la vida, que sea poco a poco que te estaba pagando ella ahí. Y ya sabes vos, ¿verdad? Que yo le dije a la Nora, ¿y qué te dijo vos que aquí vivía la paz? Preguntando cómo. ¿Ya viste cómo es la gente, va? ¿Te das cuenta cómo es la gente, va? No, pero está bien, va, porque está bien que también yo igual lo haría. Yo, si alguien me debe, pues yo hago la posibilidad de conseguir a ver dónde vive esa persona y yo llegaría también a cobrarle a su casa, ¿va? Aunque a mí no me gusta andar cobrando, va, pero tiene razón, porque yo sé que te debo. Me sacaron. Pero vamos a poner ese amigo de ella para que vos vayas a dejar el dinero ahí a la casa. Yo no con ustedes. No, yo no. Antonio, que sea por poco, poquito que vengas, entonces que te pague ella y venís aquí a cobrarle a ella, ¿oíste? Sí, ahorita que ya conozco dónde vive, voy a venir. Pero como te digo, si no me lo conseguí ya a los 2 meses, tendría que pagar mi interés. ¿Mi interés? Yo con el interés no sé nada, ¿sabes cuánto? 5%. 5%. 5%. Yo voy a ver cómo te lo consigo, como te digo, va, yo ahorita no tengo. Si yo tuviera, yo te dijera, te doy la mitad o menos de la mitad, pero yo sé que te voy a pagar, va. Si yo tuviera también, yo le dijera yo a ella que te diera algo a vos, va, que sea prestado, le diera yo a la mujer que te lo diera, pero yo no tengo nada, no tengo nada ahorita, mira. Nada tengo yo ahorita, yo, mira. Yo con gusto, mira, lo que quiera de ella, que es mi hija, va, para que sea algo que te lo diera yo a vos, ¿verdad? Ya deja la nuera que sea con poquito que te pague, le dije que te dé, que dé paciencia. Yo sé que ella te va a pagar a vos. Dice que te va a pagar, pero vendría aquí vos mejor. Porque ella no conoce, ¿verdad? Preguntando dónde vas a llegar a donde vivir, estamos gastando tu dinero allá. Si no me ven como, yo trabajo todos los días trabajamos. Entonces nosotros todos los días trabajamos, no nos mantenemos. Entonces, por algún acaso, venís a buscarnos, si no estamos, no vayas a pensar que no te quiero pagar. Ajá, más de por ahí, pues, yo como no tengo, la verdad, así gente que yo conozco aquí en la paz, no te dejo tener. Si yo tuviera, cuando yo tuviera, yo te lo dejo a tu madre, mi hija, pero, de todos modos, y me das tu número de teléfono cuando yo... Cuando yo tenga, yo te voy a llamar. Pero sí que, como decir, que si me pasa una semana, voy a ver qué hago, porque no estoy segura si voy a tener dinero. Lo dice que solo Dios sabe cuándo le va a dar dinero a Dios.